Saludo a la comunidad de la Preparatoria Ibero Puebla, a las autoridades de la Universidad Iberoamericana, padres y madres de familia, queridas alumnas, alumnos, compañeras y compañeros. El modelo educativo ignaciano nos convoca a construir procesos pedagógicos para formar mujeres y hombres conscientes, competentes, compasivos y comprometidos. Mujeres y hombres para y con los demás. El padre Arturo Sosa, sacerdote jesuita, menciona que la educación es un factor de desarrollo humano a través del cual se persigue la justicia social, la reconciliación entre los seres humanos y con el medio ambiente. Se promueve la paz y se detiene la violencia. Se abren horizontes universales y trascendentes. Desde esta visión de la educación, en la Prepa Ibero Puebla estamos llamados a formar personas insertadas en la realidad y activas en ella, dedicadas al cuidado de la casa común, responsables con el otro para construir un mundo con futuro esperanzador e incluyente. El modelo educativo de inspiración ignaciana nos demanda una preparatoria comprometida con la transformación social en solidaridad, siempre con los menos favorecidos. El reto que hemos asumido en esta comunidad educativa nos impulsa a poner todos nuestros conocimientos, herramientas y experiencias al servicio de la formación ignaciana, pero también nos demanda el seguirnos formando día a día como docentes. Todos y cada uno de nosotros constituimos una institución de educación media superior consolidada, con proyectos sólidos y vigorosos, con una presencia regional importante y una vinculación dinámica con la realidad de nuestro estado. A 13 años de su fundación, la Preparatoria Ibero Puebla constituye un modelo pedagógico ignaciano que no abdica la excelencia, que integra la innovación pedagógica vinculada al contexto y a las diversas dimensiones de la realidad de nuestro país, y que desde la academia exige nuestra sensibilidad frente a los grandes problemas de nuestro tiempo. Gracias a la entrega, al compromiso y al amor que generosamente nuestra comunidad le ha brindado a este proyecto educativo, desde su nacimiento y especialmente durante estos meses retadores y esperanzadores, hemos alcanzado los siguientes logros que se concentran en tres grandes líneas temáticas. Calidad académica. No formar a los mejores del mundo, sino formar a los mejores para el mundo. Esta frase del padre Adolfo Nicolás resume el fin de las obras educativas jesuitas y su compromiso con la educación y la excelencia académica en cada una de sus instituciones. Los procesos educativos de nuestras preparatorias, además de incluir las dimensiones propias y necesarias de la calidad académica, también incorporan como elementos distintivos los de la formación integral y el compromiso social. Desde esta perspectiva, la propuesta educativa en la Preparatoria Ibero Puebla busca la formación de ciudadanas y ciudadanos que sean útiles, líderes servidores. Nuestra misión se orienta a la formación de personas competentes. No disociamos la excelencia académica de la formación integral y el compromiso social de nuestros estudiantes y docentes. En el ciclo escolar 2019-2020, los 430 alumnos y alumnas de los distintos grados participaron y en algunos casos organizaron diversas actividades. Un viaje de estudio al extranjero en equipo con estudiantes de la Preparatoria Ibero Ciudad de México para participar en el modelo de las Naciones Unidas. Olimpiadas de filosofía estatales, nacionales e internacionales, una feria de investigación para motivar a nuestra comunidad a involucrarse en proyectos de investigación que analicen y transformen su contexto social. Encuentros de debate. Estuvieron presentes en más de 38 conferencias en la Jornada de las Ciencias y Tecnología, concursos de matemáticas internos y externos, la Noche de las Estrellas, fue el espacio para que nuestra comunidad estuviera en contacto con la astronomía y la divulgación de la ciencia. En pruebas estandarizadas,
como el Exani 2 del Ceneval, en donde nuestras alumnas y alumnos egresados demostraron el desarrollo de sus competencias que les permiten estar con las herramientas para la educación superior. Gracias al trabajo en equipo con nuestra universidad y con instituciones, empresas y organizaciones no gubernamentales, hacemos posible una educación situada acorde a las exigencias de la sociedad actual. Identidad y formación ignaciana. La Preparatoria Ibero Puebla es una institución confiada a la Compañía de Jesús, donde la formación integral le permite al estudiante no solo dominar las materias propias del mapa curricular, sino también estar preparado para insertarse en la vida social y cívica, pero sobre todo para ordenar su propia existencia, dándole unidad y sentido a su vida, para hacer de él una persona responsable y honesta. La formación ignaciana busca colaborar en el proceso de autoconstrucción de las personas que acompañamos, brindándoles herramientas que provienen tanto de la espiritualidad ignaciana como de las ciencias sociales y humanidades, orientadas hacia el autoconocimiento, la reflexión y el análisis crítico de la realidad, de manera que los estudiantes sean capaces de entenderse como sujetos sociales inmersos y comprometidos con el mundo que les rodea. En hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad en la que viven. Las siguientes actividades son solo algunas que se llevaron a cabo en el ciclo escolar pasado y que nos ayudan a formar personas con identidad y aroma ignaciano. Reuniones y acciones del grupo ignaciano, eucaristías, asistencia al enjubi, las jornadas ignacianas, las acciones del voluntariado ignaciano, el programa de líderes para servir, la velada de Pentecostés de la red ignaciana, el Consejo Estudiantil de Representantes, la jornada de reflexión, los campamentos Existe, Reconciliación, Emocionarte y Libertad de Amar, así como los encuentros de homólogas y homólogos de la red de colegios asociados jesuitas y a través de la plataforma informática Educate Magis, los encuentros con comunidades educativas ignacianas de América Latina. A través del paradigma pedagógico ignaciano, contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación, nuestro estudiantado vivió las experiencias de contacto, el servicio social, la experiencia laboral y la experiencia rural, donde se reconocieron como sujetos discernientes y libres para construir su vida personal y social con un sentido de vida trascendente. Se vincularon con la realidad social de manera inteligentemente solidaria. Durante el ciclo escolar que terminó, con proyectos académicos, nuestros jóvenes investigaron y analizaron la realidad a través de la generación de campañas, infografías y spots de radio alineados a la temática de la campaña universitaria Ética del Cuidado, Diversidad y Cultura de la Paz. El 8 de marzo, nuestras alumnas se organizaron para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Se sumaron desde la preparatoria a las manifestaciones que se realizaban en todo el mundo. Este fue un ejercicio en plena libertad y diálogo. Nuestros equipos representativos, artísticos y deportivos realizaron actividades diversas, como la Galería de Arte, organizaron la Guerra de Bandas y viajaron a la Ciudad de México al Encuentro Deportivo, Artístico y Académico Interprepas. Organización eficiente y de la calidad en el servicio. En equipo con la Coordinación General de Preparatorias y la Preparatoria Ibero Tlaxcala, participamos en la construcción de 88 carátulas del nuevo plan de estudios y del protocolo para la atención y resolución de quejas ante faltas específicas. Además, se actualizó el reglamento de ingreso, permanencia y egreso de las preparatorias Ibero. Con la Preparatoria Ibero Tlaxcala, se le dio continuidad al trabajo de homólogos, revisando, generando y mejorando varios procesos, como el curso propedéutico, el examen de admisión, los programas de asesoría pedagógica y tutoría, así como
En formación ignaciana se homologaron los procesos del Grupo Ignaciano, el Programa de Formación de Líderes para Servir y el Consejo Estudiantil de Representantes. Se otorgaron apoyos financieros a 162 alumnos y alumnas, representando un beneficio del 38% de la población. Asimismo, tuvimos una deserción del 3% del alumnado por distintos motivos. El índice de certificación fue del 100%, esto es, 148 egresados. Desde la subdirección, se aplicó la evaluación de 360 grados al personal académico y administrativo de tiempo completo y se establecieron los acuerdos de mejora. Se capacitó el personal de enfermería, asistiendo a 12 cursos y 2 seminarios relacionados con el COVID-19. El equipo de tiempo completo acreditó el curso sobre la prevención del COVID-19 impartido en línea por el IMSS. A la comunidad educativa de la Preparatoria Ibero Puebla, lo mismo que al resto del mundo, le está tocando vivir tiempos muy retadores. La pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba no solo nuestras habilidades personales, sino nuestras condiciones técnicas individuales al interior de nuestras casas, para hacer lo mismo que hacemos todos los días, pero con internet y en confinamiento. De repente, con solo 2 semanas de acuerdos y planeación, nos fuimos todos a atender nuestras responsabilidades como integrantes de esta comunidad de Ibero, pero quedándonos en nuestros hogares. Hoy, cuando creíamos que nuestras estrategias pedagógicas estaban consolidadas, la pandemia nos enseñó que aún hay más y mucho camino por descubrir. Iniciativas educativas por explorar y cura personalis por fortalecer. Sin embargo, hoy más que nunca, nuestros pilares ignacianos consolidan la singularidad de nuestro modelo. Acompañamos a nuestros alumnos, los conducimos a la reflexión sobre su contexto y sus circunstancias. Los formamos en el liderazgo ignaciano para responder con solidaridad y conciencia. Promovemos su participación dentro y fuera de la institución y fomentamos su corresponsabilidad. Todo ello desde las herramientas tecnológicas que desde siempre han sido parte fundamental de nuestra propuesta educativa. Nos reafirmamos sustentados en las bases sólidas de la pedagogía ignaciana. Seguimos en confinamiento, pero cuando regresemos al ambiente físico a realizar nuestras actividades cotidianas, seremos mejores mujeres y hombres frente al mundo, porque vamos a ser las mismas personas que éramos en el día 1 de la pandemia, con el valor añadido de este bagaje de habilidades, conocimientos, hallazgos, aprendizajes y sentimientos que incorporamos a nuestras personas durante el encierro. Agradezco al rector Mario Ernesto Patrón Sánchez por su liderazgo en este caminar, por su apoyo invaluable a la coordinadora general Mónica Ayala Flores y a mi homólogo Pablo Ginsberg Pluganú. Sin duda, cada uno de estos logros ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de la coordinación académica, de la coordinación de formación ignaciana, de la coordinación administrativa, del personal de servicios y mantenimiento y de los maestros y maestras que comparten con convicción el modelo ignaciano y ponen su vocación para formar seres humanos que, como dice el padre Arturo Sosa, sepan situar sus metas personales dentro de la búsqueda del bien común. Gracias a la universidad por el apoyo permanente en nuestros procesos y las capacitaciones continuas a nuestro personal. Gracias a nuestros alumnos y alumnas por su empeño y esfuerzo. Gracias a los padres y madres de familia por su confianza. Gracias a todos los que formamos la comunidad de la Preparatoria Ibero Puebla por llevar el paso a un ritmo inigualable en un año retador. Por el magis entregado en estos tiempos que nos toca enfrentar. Muchas gracias.
Querida comunidad de la Preparatoria Ibero Tlaxcala y la Universidad Iberoamericana Puebla, estimadas autoridades, estimados padres y madres de familia, queridas compañeras y compañeros todos. Es innegable que la rendición de cuentas no puede ni debe limitarse a la redacción o presentación de un informe, sino que debe ser la base de una relación constructiva entre las distintas partes que comprendemos esta comunidad, con el fin de reflexionar sobre los caminos tomados en la búsqueda de cumplir con nuestros propósitos, con el fin de evaluar lo realizado, con el fin de mejorar la capacidad de acción, no solo respecto a nuestra labor educativa, de formación y de acompañamiento cotidiano, sino a lo que nos invoca, formar hombres y mujeres competentes, libres y comprometidos con, por y para los demás. Ciudadanos y ciudadanas responsables para tomar las mejores decisiones posibles para el bien común. En tal sentido, la razón de ser de nuestro modelo educativo radica en el crecimiento global de las personas. Educar va más allá de la mera transmisión de datos o contenidos, los cuales, aunque fundamentales, carecen de sentido si no posibilitan experiencias y actitudes que busquen entender, adentrarse y transformar la realidad. Así, durante el ciclo escolar 2019-2020, los 142 alumnos y alumnas inscritas en los tres grados escolares de nuestra institución fueron partícipes de un modelo el cual conduce a entender la vida y la realidad como personas conscientes, competentes, comprometidas y compasivas. En dicha línea, es significativo hablar sobre las experiencias que se desarrollaron en conjunto entre la coordinación académica y la de formación ignaciana. A través del servicio social, experiencia laboral y experiencia rural, así como alrededor de distintas asignaturas, los alumnos y alumnas reflexionaron en distintos ámbitos sobre su papel como agentes de transformación y la forma en que pueden sumarse a la labor de la promoción de la justicia y la dignidad humana. Campañas de concientización sobre el cuidado del medio ambiente y consumo responsable, sensibilización desde el enfoque de género sobre la vulnerabilidad de la dignidad humana, valorar la experiencia de existir y convivir con sí mismo y los demás con base en una cultura de la paz. Campañas de concientización sobre el cuidado del medio ambiente y consumo responsable, sensibilización desde el enfoque de género sobre la vulnerabilidad de la dignidad humana, valorar la experiencia de existir y convivir con sí mismo y los demás con base en una cultura de paz y de reconocimiento de la diversidad o el coloquio, los problemas de la realidad y la necesidad de pensarlos, son solamente una muestra de las acciones llevadas a cabo desde la Preparatoria Ibero Tlaxcala en la línea de ubicar a la realidad como principal asignatura de nuestra universidad. Es de todos y todas sabido que la pandemia a la que nos hemos enfrentado nos ha llevado a cuestionar y replantear muchos aspectos como individuos y como sociedad. La institución educativa no escapa a esto. De la noche a la mañana tuvimos que cambiar de un modelo pura y enteramente planificado a llevarse a cabo de modo presencial a un modelo virtual. Y más allá del profundo dolor y dificultades que ha significado esta terrible crisis mundial, ha sido también una oportunidad para, en el andar, no dejar de reflexionar sobre nuestra misión educativa y recordar y fortalecer la idea de que, tal cual como nuestra universidad, estudiantes y docentes son y deben ser los actores centrales de la preparatoria. Por parte de los docentes, a quien aprovecho este espacio y momento para agradecerles y reconocerles la enorme labor y capacidad no solo de reinventar el camino, sino el enorme amor y compromiso por la labor educativa, se redoblaron los esfuerzos y espacios de capacitación, tanto en pedagogía, didáctica, como en el uso de plataformas virtuales, para hacer frente a estos tiempos y, a pesar de las dificultades y vericuetos, cumplir con todos los propósitos académicos establecidos al inicio del semestre. Por parte de los estudiantes, se reforzó la idea de colocarles en el centro del aprendizaje, guiarles y promoverles hacia ese lugar, hacer que se involucren de lleno y en modo activo en sus propios procesos formativos. Esto conllevó no solamente a hacer mayor eco y mejorías a los programas de acompañamiento por parte de los asesores de generación a nivel individual y grupal, sino también de los programas de orientación educativa, tutorías, taller de líderes y apoyos a equipos de trabajo. Asimismo, a hacer hincapié en la cura personalis por parte de cada docente,
a la necesidad de comprender las maneras en que cada alumno aprende y privilegiar la construcción de saberes sobre los aprendizajes mecanizados, al poner por encima la calidad sobre la cantidad, a diversificar tanto las estrategias como los materiales educativos, a explorar y descubrir nuevas posibilidades de acercar el conocimiento, a buscar los modos en que el alumnado aprenda en contextos que lo acerquen a la realidad, que se aprenda a través de lo cotidiano, de los contextos en que esté inmerso, en los marcos de su propia cultura, a hacerlos y hacerlas competentes para afrontar las situaciones auténticas con las que se enfrentarán. Parte importante de nuestro proyecto y deber educativo es el formar personas que son con, por y para los demás. Ciudadanos y ciudadanas que promueven la igualdad y la justicia, que son defensores del derecho a ser distintos. En dicho tenor, durante el ciclo escolar 2019-2020, fueron varios los proyectos y actividades que se enmarcaron con la temática de la campaña universitaria Ética del Cuidado, Diversidad y Cultura de la Paz. Campaña que implicó la búsqueda, concientización y sensibilización sobre sentimientos de ternura, afecto, empatía, preocupación y responsabilidad por uno mismo y por los otros, de reconocimiento de la otredad, del otro con su singularidad y su trascendencia. Y aunque los resultados de los diversos proyectos y actividades parecieron haber sido por demás satisfactorios y enriquecedores, movimientos y expresiones como los del 8 de marzo, los cuales también se hicieron sentir y escuchar en el interior de nuestra institución, nos enseñaron que falta mucho por hacer y mucho por trabajar. Entre las distintas acciones que se realizaron a partir de este momento histórico, se encuentran una jornada de reflexión en torno al paro nacional de mujeres, el diseño del protocolo para la atención y resolución de quejas ante faltas específicas, una revisión y mejora en la difusión tanto de los procedimientos como de las instancias de atención, talleres para alumnos, profesores y personal de tiempo para prevención de violencias, énfasis de la campaña en Libero, nos cuidamos todos y todas. El énfasis en la ética del cuidado de toda la comunidad ha llevado también, y con la directriz y gran apoyo por parte de las distintas áreas y direcciones de nuestra universidad, a tener todas las reservas y atenciones durante la pandemia, así como la capacitación del 100% del personal de tiempo completo y profesores de asignatura en el curso Todo sobre la prevención del COVID-19 y los protocolos para un retorno seguro para cuando este sea posible y así corresponda. La Preparatoria Ibero Tlaxcala es una institución educativa confiada a la Compañía de Jesús y como tal persigue en la formación de sus estudiantes la promoción de una identidad ignaciana, basada en una espiritualidad que, como dice el padre Óscar Burós, busque percibir, sentir, pensar y elegir de modo responsable, al servicio de la dignidad humana y al respeto de los derechos de las personas, especialmente de los más necesitados y excluidos de la sociedad, buscando siempre el bien común. Dicha identidad se vive de manera contextualizada y no puede ser de otra manera más que en la realidad. En atención a ello, relacionamos y contextualizamos la espiritualidad ignaciana en los problemas sociales, ambientales, políticos, económicos y culturales. Campamentos ignacianos como El Existe, Emocionarte y Reconciliación, actividades del Grupo Ignaciano, Eucaristías y Celebraciones de la Vida, pausas ignacianas, asistencia de estudiantes a la Asamblea Nacional de la Red Juvenil Ignaciana o al Campamento de Líderes, capacitación de docentes en el paradigma pedagógico ignaciano, la asistencia del equipo de formación ignaciana a los coloquios para la formación de formadores, días de la ignacianidad, así como el trabajo en red con la red de colegios asociados y con distintas instituciones de América Latina a través de la plataforma Educate Magis, son solamente algunas de las acciones que nos ayudan a dar forma y trabajar en nuestra identidad. Agradezco sobremanera a la comunidad de padres jesuitas, así como a todo el equipo de la Dirección General del Medio Universitario del Libero Puebla, porque nos han acompañado y asesorado en este camino. Por otra parte, no puede dejarse de lado el obvio compromiso por garantizar una educación de calidad y altura que forme estudiantes competentes para los tiempos que vivimos y el futuro que les tocará vivir. Una educación situada, que sea de vanguardia, que, como dice Susana Di Trollio, nazca de la búsqueda incansable e inalcanzable del Magis Ignaciano,
que busque la excelencia no como un fin en sí mismo, sino como medio y requisito para el cumplimiento de nuestra misión universitaria. Una educación de calidad que no solamente tome en cuenta las dimensiones propias de la calidad académica, sino que siempre incorpore elementos distintivos de la formación integral y el compromiso social. Una educación que permita, como proponía el padre Adolfo Nicolás, formar personas útiles, formar servidores, no formar a los mejores del mundo, sino formar a los mejores para el mundo. Desde esta perspectiva, la educación en la preparatoria Ibero de Tlaxcala entiende que debe ser temporal y geográficamente contextualizada, revisando constantemente tanto las actividades curriculares como extracurriculares, así como los medios para llevarlas a cabo a través de docentes y directivos competentes y formados en temas de identidad ignaciana. Son numerosas las acciones y actividades que han llevado no solamente a grandes resultados por parte de nuestro alumnado en pruebas estandarizadas, sino al reconocimiento como una de las mejores instituciones educativas de la región. Como ejemplo, durante el ciclo escolar 2019-2020, el alumnado de los distintos grados participó en más de 50 conferencias, paneles, presentaciones y talleres a través de las distintas asignaturas. Se realizaron diversas salidas, festivales y encuentros académicos. Se obtuvieron premios como el segundo y tercer lugar en la Olimpiada de Matemáticas Estatal, así como el segundo lugar en la categoría Lincoln Douglas en el encuentro de debate interprepas desarrollado en la preparatoria Loyola en Acapulco. El aprendizaje situado y educación de calidad que buscamos en mucho no sería posible sin aquellas instituciones, asociaciones y empresas las cuales han creído y confiado en nuestro modelo educativo y nos han abierto las puertas para que nuestros estudiantes se formen como es pretendido. Un agradecimiento enorme para todos ellos. Por último, pero no menos importante, destacar una serie de datos los cuales dan cuenta de este ciclo escolar. Ciclo escolar en el que hubo 142 alumnos y alumnas inscritas y del cual egresaron 36. En tal sentido, el índice de participación fue del 100%. En cuanto a la deserción, 8 estudiantes, lo cual representa el 5.6%, no continuaron sus estudios en nuestra institución, ya sea por cambio de domicilio, problemas académicos o incompatibilidad con el modelo. En cuanto a becas o apoyos, del total de alumnos de la preparatoria Ibero Tlaxcala, 40 contaban con algún tipo de beca, lo cual representa el 8.44% de ingresos de colegiatura. Respecto a la planta docente de la institución, se cuenta con 45 profesores y profesoras, 31 con licenciatura, 12 con maestría y 2 con estudios técnicos. Asimismo, es importante señalar acciones destacadas que dan cuenta de la organización eficiente, colaborativa y de calidad en el servicio, así como de valores que busca nuestra institución. En tal sentido, destacar 2 puntos. 1. Se incorporó a CUBOSEAC a los 7 compañeros y compañeras de las áreas de servicios, mantenimiento y vigilancia, los cuales hasta el momento colaboraban con la preparatoria a través de la modalidad de subcontratación. 2. En conjunto con la Coordinación General de Preparatorias y la Preparatoria Ibero Puebla, se trabajó en la construcción de un nuevo plan de estudios en las preparatorias Ibero, así como en la creación de protocolos, la revisión y modificación del reglamento de ingreso, permanencia y egreso de las preparatorias Ibero, y en la sistematización de programas de acompañamiento, así como en el propedéutico para estudiantes de nuevo ingreso. Para concluir, comentar que en la contemplación para alcanzar amor de los ejercicios espirituales hay una oración que hace énfasis en el agradecer. Para Ignacio, el amor verdadero nace de un gracias sincero y sentido, un agradecimiento que moviliza y que permite en todo amar y servir. Agradezco a nuestro rector Mario Ernesto Patrón Sánchez, a cada uno de los directores generales y miembros de la comunidad universitaria, a Mónica Ayala, coordinadora general de preparatorias, a Alfredo Loranca, director de la preparatoria Ibero Puebla, a cada una de las instancias dentro y fuera de la universidad que facilitan, acompañan y apoyan nuestro proyecto formativo en las preparatorias. Y muy especialmente agradezco a los coordinadores académicos de formación ignaciana y administrativo, a cada uno de los jefes de academia, acompañantes y profesores de asignatura de nuestra preparatoria, a las gestoras, al personal de mantenimiento, intendencia y vigilancia, a todos y cada uno de los alumnos y alumnas, a los padres de familia por su confianza,
Sin todos los mencionados anteriormente, nuestra preparatoria no podría ser lo que es y lo que seguimos y seguiremos soñando que sea. Porque nuestras preparatorias, como nuestra universidad, trabajamos no solo arduamente, sino también con todo el corazón para que esto suceda, para hacer fuegos que encienden otros fuegos. Muchas gracias. Queridas comunidades de nuestras preparatorias Ibero, tanto en Puebla como en Tlaxcala, el informe de nuestros directores Alfredo Loranca y Pablo Ginsberg son una gran oportunidad para saludarlos y enviarles un cordial reconocimiento por su compromiso y generosidad durante este periodo de trabajo. A nadie escapa que estamos viviendo los tiempos más inéditos y complejos que han acompañado a la humanidad en por lo menos los últimos 100 años de nuestra historia. Y ha sido gracias a su encomiable trabajo que pudimos terminar de manera satisfactoria el ciclo académico anterior e iniciar el actual de manera plausible. Como universidad, hemos enfrentado estos tiempos bajo el eje de tres objetivos fundamentales. 1. Poner en el centro la salud de los integrantes de nuestra comunidad en un escenario de alto riesgo e incertidumbre. 2. Concentrar nuestros esfuerzos en el cuidado de la calidad de nuestro servicio educativo, de resignificar su integralidad y su voluntad de mantener una íntima relación con la realidad social en las nuevas condiciones que la emergencia nos han planteado. Y tercero, discernir las decisiones y estrategias más pertinentes para salvaguardar en el actual contexto de crisis la viabilidad económica de esta obra educativa que la Compañía de Jesús nos ha confiado. La llamada nueva normalidad nos ha implicado poner a prueba nuestras capacidades individuales e institucionales. La incertidumbre y la impertenencia por lo que dábamos por hecho y por cierto son las coordenadas básicas de esta época que nos ha tocado vivir. Nadie estaba preparado para enfrentar estos tiempos. Tanto gobiernos como instituciones en lo general se han visto rebasadas. Tampoco las instituciones educativas estábamos preparadas, no solo en términos de alfabetización digital e infraestructura tecnológica o respecto de nuestras capacidades didáctico-pedagógicas, sino que tampoco estábamos preparados epistemológicamente. Después de 6 meses de vivencia de la epidemia, podemos afirmar que como toda crisis representa oportunidades, en la medida que generemos capacidad de leer los signos de los tiempos y para repensarnos y resignificarnos. Como lo ha dicho el padre general Arturo Sosa, la actual pandemia es una ocasión para promover la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, de abrir las puertas de una educación integral y de calidad a millones de jóvenes que la desean y renovar los sistemas educativos para ponerlos a la altura de las exigencias de los jóvenes de hoy y las futuras generaciones. Ese es el reto que hemos asumido desde nuestras preparatorias. En la primavera nos fuimos a la virtualidad obligada y emergente. Nuestra vida privada se vio invadida por nuestro ejercicio profesional como profesoras y profesores. Nuestros domicilios se convirtieron en salones de clase y asumimos el uso de los recursos digitales como el medio indispensable para acompañar a los estudiantes. Ha sido ese redoble de esfuerzos y esa pauta de dedicación comprometida de nuestros docentes y colaboradores lo que nos ha permitido reinventarnos. A nivel académico, hemos debido resignificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entendimos que no se trata ahora solo de transmitir conocimientos disciplinares por vía remota, sino que asumir el reto de construir dialéctica a pesar de la distancia con nuestros estudiantes. Y de esa manera, no renunciar a nuestro paradigma pedagógico ignaciano que nos convoca a la cura personalis como método de enseñanza. De igual forma, los tiempos que estamos viviendo nos convocan a no renunciar a nuestra apuesta de formación integral de los jóvenes, arraigada en nuestro modelo que descansa en el imperativo de que nuestros estudiantes sean conscientes, competentes, compasivos y comprometidos con el mundo en el que viven. El informe de labores que hoy presentan nuestros directores da cuenta de todas estas apuestas, pero sobre todo de que contamos con 2 proyectos de educación media superior vivos, con capacidad de adaptación, que se nutren por una parte del gran compromiso de nuestros colaboradores y por otra de esa energía renovadora de nuestros estudiantes que confían junto con sus padres y madres en nuestro modelo educativo.
Estos informes que hoy glosamos advierten que apostamos a un modelo de proceder ignaciano que se basa en entender la calidad educativa como pertinencia social y que apuesta a la ética del cuidado para nuestra comunidad educativa, haciendo de nuestras diferencias no un motivo de discordia, sino que de riqueza y creatividad, pauta fundamental de la inclusividad. En suma, los convoco a seguir sembrando en estos tiempos de complejidad inédita para hacer realidad las preferencias apostólicas universales, que nos invitan a construir futuro de esperanza con y para los jóvenes. Y termino reconociendo la labor que como directores han desempeñado durante este ciclo Alfredo Loranca y Pablo Ginsberg. Muchas gracias por su generosidad y compromiso.